Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada. Comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada. Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. MDR, Consultoría de Negocios. Servicios de consultoría SAP especializada. Proyectos de mejoras evolutivas. Nuevas implementaciones y upgrades. Proyectos de mejora continua. Assessments, auditorías y controles de calidad. Entrenamientos especializados. Test de integración de procesos. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, por un cooperativismo de crédito federal. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Más emoción, más diversión, más para disfrutar. Diversión, emoción, Arena Maipú. Arena Maipú, sentí el entretenimiento. Plus Ultra, un remanso en el corazón de la City. Plus Ultra, confitería, resto, bar. Reconquista y Lavalle, Buenos Aires. Somos culpables de este amor escandaloso que el fuego mismo de pasión alimentó, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor. Y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carne de la intriga cajibana y la imprudencia del rumor hoy desató, que descubierta por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor. Y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Volviéndonos locos y ese vapor de nuestro amor nos embriagó con su licor. Y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Thank you.
Buenas noches, bienvenidos a Por el Tango. Hoy vamos a tener la voz de muchas voces y, por supuesto, la música esa que amamos. A veces repaso mis horas aquellas cuando era estudiante y tú eras la amada que con tus sonrisas repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices, cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esa sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. ¿Qué duendes lograron lo que ya no existe? ¿Qué mano huesuda fue hilando mis males? ¿Y qué pena altiva hoy me ha hecho tan triste? Triste como el eco de las catedrales. Ah, ya sé, ya sé, fue la novia ausente, aquella que cuando estudiante me amaba, que al morir un beso le dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en la sien. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. Jorge Espósito, buenas noches. ¿Cómo le va, mi amigo? Un placer. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias por estar con Al nosotros. Contrario, un gusto para mí. Bueno, primero quiero contarles yo mi propia impresión del maestro Jorge Espósito. Él es, como ustedes habrán escuchado, un excelente pianista, un excelente cantante, pero además, cosa que te he dicho ya por suerte, en esas cenas que compartimos en esta misma casa, sí, el primer lunes de cada mes, es un tipo tan generoso que cuando hace lo suyo, lo hace con la maestría que acabamos de escuchar y seguiremos escuchando. Pero además, cuando nos acompaña de puro gaucho a nosotros, a cada uno de los cantores que estamos acá y los que nos hacemos los cantores también, pone todo el énfasis, pone toda la entrega para que nosotros luzcamos bien. Y eso lo agradezco. Y no es común, ¿verdad? Hay que desprenderse del cantor para ayudar al otro, ¿verdad? Ocurre que yo sostengo, como dice Facundo Cabral, ¿no es cierto? Con cada cantor o con cada artista hay un soldado menos. Entonces, siempre es beneficioso, es positivo, digamos, que haya un cantor, aunque no cante del todo bien, claro, o que lo haga con todas sus posibilidades. De hecho, pasa en estas reuniones que indudablemente uno
no solamente se topa con excelentes cantores, sino que a veces hay algún... Con entusiastas, claro. Claro, gente que digamos que lo hace muy bien, pero digamos no tiene el profesionalismo, pero la idea pasa por otro lado, no pasa por que salga perfecto desde el punto de vista técnico o musical, sino que salga perfecto desde el punto de vista espiritual o... De la emoción, de la emoción, ¿no? Todas esas cosas que son por cierto, absolutamente vinculadas. La vivimos. Bien. Jorge, no hace mucho estuviste en México. Sí, hace... Contanos eso, por favor. Bueno, México, un país que yo no conocía, que tiene una gran receptividad con respecto al tango. Uno de los últimos, el último concierto precisamente que estuvimos haciendo, se hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México con una gran cantidad de público muy joven, de 20 y tantos años y menos también, ¿no? Y me llamaba la atención que en algunas partes del concierto yo propuse que cantaran conmigo los tangos, y lo sabían a la perfección. Mirá. Digo, ¿cómo se dieron cita todos estos mexicanos? Yo parecía que estaba en la mejor época del tango en la Argentina, claro, ¿no? Entonces, claro. Me sorprendió mucho eso. Sí, estuve sí. con el Quinteto Varietal, un quinteto, digamos, que tiene que dejar, que va a dar que hablar. Digo, yo desde el punto de vista musical, el director del grupo es el segundo bandoneonista de Rodolfo Mederos, es Rodolfo Roballo, es un chico que, digamos, tiene una solvencia, una solidez musical increíble, ¿no? Realmente, y bueno, yo estoy muy contento con esta propuesta. Sí, sí. ¿Desde siempre abordaste el tango, sí, perdón? Sí, 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 sí. La primera música... No, la primera música, digamos, el primer género, quizás no estoy mintiendo. En realidad, el primer género musical que me gustó fue la ópera. Te hablo de pibe, de 7, 8 años, con Gardel. Me impresionó mucho a punto tal que, digamos, yo quería conseguir toda la discografía de este hombre. Ya en esos años, yo tenía 10 años... había un programa que salía por la vieja radio municipal, hoy Radio Ciudad, que un micro programa que hacía Oscar del Priore, que pasaba dos temas en orden cronológico de Gardel. Y yo los grababa con un grabador. Bueno, y fíjate, o sea, yo pensándolo desde esta perspectiva, desde hoy, hablar de esto, decir, es como que, decir, caramba, qué curioso que un chico de 10 años estuviera tan... De tal modo influenciado, ¿no? Sí, sí, me gustaba mucho. Me gustaba, claro, me gustaba la forma de... Y ni hablar cuando lo vi por primera vez en alguna película que pasaban por Canal 7 y demás, que cuando era el aniversario, el mes de junio, pasaban 4 películas durante los 4 sábados, que era Cuesta Abajo Tango Bar el día que me quieras y Tango en Broadway, no eran otras, ¿no? Bueno, después investigando y conociendo más, se abre... Todo el abanico de orquestas y cantores que sucedieron, que digamos la época del 40 fue una época maravillosa de grandes intérpretes. Después estuvo controvertido con la música de Piazzolla, que a mí siempre me gustó. En suma, también digo y suelo repetir que finalmente el tango, la música del tango, como cualquier otra obra humana, va evolucionando, ¿no? Y pretender que se quede en determinado tiempo me parece que es mirar muy pobremente la cosa, ¿no? Sin duda alguna, claro. ¿Eh? Claro que sí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Te vamos a seguir escuchando y siempre te estamos esperando. Vale. ¿Eh? Fenomenal. Gracias. Che madame, que parlas en francés y tiras ventolina a dos manos, que escabeas con champán bien frappé y tenés gigolo bien bacán. Sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava bien cotizada. Sos del Trianón, del Trianón de Villa Crespo, milonguerita juguete de ocasión. Tenés un camba que te hace el gusto y 20 abril que son diqueros y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Te baten todos, muñeca brava, porque a los gires mareas sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Campaneas
la ilusión que se va y embrocas tu silueta sin rango. Y si el llanto te viene a buscar, escurrís tu dolor y reguís. Meta champán que la vida se te escapa, muñeca brava bien cotizada. Cuando llegues al final de tu carrera, tus primaveras verás languidecer. Tienes un camba que te hace el gusto y 20 abriles que son diqueros y bien repleto tu monedero pa' patinarlo de norte a sur. Debaten todo, muñeca brava, porque a los giles mareas sin grupo. Pa' mí sos siempre la que no supo guardar un cacho de amor y juventud. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada. Comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada. Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. MDR Consultoría de Negocios, servicios de consultoría SAP especializada, proyectos de mejoras evolutivas, nuevas implementaciones y upgrades, proyectos de mejora continua, assessments, auditorías y controles de calidad, entrenamientos especializados, test de integración de procesos. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, por un cooperativismo de crédito federal. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Daniel Horacio Ferrer, Atelier de Marcos para Cuadros, Magallanes 891, primer piso, La Boca, CABA. Pelusa Suero, buenas noches. Hola, bienvenido. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, por favor. Bueno, para los que no lo conocen, porque este es un individuo mitad conocido y mitad en las sombras, ¿no? Y desde la sombra lo conocemos tanto, pero no sabíamos la forma concreta, física de él. Quiero compartir con usted esta idea que me parece original, pero no tengo muchas ideas originales yo. No esperes ideas originales, ¿no? Pelusa Suero, que de él se trata, es las voces de tantas voces que tenemos incorporadas en nuestra historia contemporánea. Pero además, y como comienzo, y ahí te tiro la lengua, vos empezaste siendo un cantor, Pelusa. Claro, mi mamá, pianista aficionada de buena calidad, con una tía también pianista aficionada de mejor calidad que mi mamá, y en mi casa había sopa, fideos y música todo el día. Mi mamá y mi tía se peleaban por el taburete del piano. Bien. Y me enseñaba a cantar los tangos y la música popular de aquel entonces. Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para Barranquilla, se va al Caimán. Y yo 4 años cantaba eso y la gente se moría de risa. Y mi vieja me incentivaba en esta cosa histriónica que finalmente terminó siendo mi oficio, ¿no? Con el tiempo, en mi casa se puso una academia de folclore porque había que paliar las faltas de plata, y entonces mi mamá y mi tía pusieron una academia de folclore donde enseñaba
el negro Martínez Ledesma era el dúo, el negro Ledesma enseñaba a tocar la guitarra. Y enseñaba a tocar la guitarra, el aula era mi cuarto. Y él dejaba 5 guitarras en mi cuarto. Terminaba la clase y se iba. Entonces yo agarraba la guitarra, yo me quedaba, nadie me prohibía estar en mi cuarto mientras él daba clase. Yo miraba. Y después, cuando se iba, agarraba la guitarra y trataba de copiar. Mi mamá me dijo, mira, vos tenés que conseguir que vengan chicos a aprender a tocar la guitarra. Entonces, con los pibes del barrio me conseguí 3 o 4 alumnitos y con uno de ellos formamos un dúo. Él tomaba clases y pagaba y después me enseñaba la clase que había, que había tomado. De ronga. Y entonces, él ya había aprendido piano. Y resulta que había aprendido a tocar el piano y sabía armonía, o sea, tenía algún concepto. Ojo, estamos hablando de mis 12 años. Entonces, claro, tocaba mejor la guitarra que yo, porque yo más o menos me la rebuscaba, pero él ya ponía los acordes más... Era músico, era más músico que yo. Digamos, yo era un intuitivo, este había aprendido. La cuestión es que yo cantaba mejor que él. Entonces, él tocaba la guitarra, yo cantaba, y él me hacía la segunda voz. Pero como la segunda voz era más difícil, nos turnábamos para hacer la segunda voz. Bueno, déjame a mí hacer la segunda voz. Entonces teníamos las cancioncitas donde él cantaba la primera voz a veces y yo le hacía la segunda y después mudábamos para la cosa. Esto fue un entrenamiento porque eso generó un cuarteto y eso generó un quinteto. El quinteto fue Picho Ciamarella, hijo de Rodolfo Ciamarella, que de golpe el viejo Ciamarella, que era un autor que hacía música popular muy famosa, que fue el primer jinglero argentino. Muy bien, entonces de golpe el viejo Ciamarella, don Rodolfo, nos llevó a cantar jingles a un estudio de grabación. Por primera vez entré yo en el mundo profesional. Eso nos dio los jingles, inicialmente a mis 14 años que arranqué con Rodolfo Ciamarella, eran tímidos, o sea, uno cada tanto. Y cuando me pagaba, me ponía un billetito acá que yo nunca sabía cuánto era. A veces más, a veces menos. Pero ya tenía una cosa profesional. Y ahí me metí en los estudios de grabación y empecé a interesarme por lo que era un micrófono, por lo que era una consola. Se grababa directo al acetato, al disco. Se grababa en forma directa a lo que se llamaba el acetato. Y de ahí se reproducía, se hacían copias. Y yo siempre entendiéndome y haciéndome amigo de los técnicos, porque me interesaba mucho la cuestión técnica. Bueno, finalmente entre el año 63 y el año 70 y algo, tuve un estudio de grabación que se llamó Audión, donde venía a grabar la RCA Víctor, que tenía su estudio, pero se grababa mejor en el mío, y entonces traían algunas cosas. O sea que yo ya me metí técnicamente en el tema de la grabación y al día de hoy sigo teniendo un estudio de grabación en mi casa sobre computadora, sobre disco duro, ya no se graba más en cinta. Eran unas épocas en las que se grababa mucha música popular y entonces yo tenía laburo continuo. Aparte, yo era muy flexible. Siempre fui orejero, nunca aprendí música técnicamente. Entonces era un tipo muy, muy flexible, al punto tal que Santos Lipesker me tenía como músico de sesión permanente. En la revista Dislocada entré en 1958, año en que empezó El Gordo Porcel también. El Gordo Porcel tenía mi misma edad, o sea, los dos éramos muy jovencitos. Yo tenía 20 años o 19 años, estudiaba arquitectura todavía. Mi mamá me penaba de que la música era muy bonita, pero yo tenía que tener un título. La cuestión es que, claro, había entrado a trabajar al Banco Municipal de Préstamos, hoy Banco de la Ciudad. Donde se iba a empeñar. Me pagaban 1.120 pesos sueldo mínimo vital y móvil, así se llamaba. Y en la revista Dislocada por trabajar los domingos desde las 10 de la mañana hasta la 1 que terminaba, me pagaban 5.000 pesos. Entonces yo empecé a pensar seriamente si esto no era una cosa que yo tenía que revisar mi empleo en el Banco Municipal. Y resulta que, bueno, la cantante se peleó con el director
se acabó el quinteto vocal y me quedé sin laburo. Resulta que Delfor, que era el director de la revista, del programa, que era el Tinelli de aquellas épocas, tenía como segundo nombre Armando Libretto, porque era Aldo Camarota y Armando Libretto los libretistas de la revista dislocada dirigida por Delfor. Resulta que se llamaba Armando Libretto porque él compraba libretos a las 9 de la mañana, porque claro, tenía que tener cosas de actualidad. Claro. Y entonces yo me puse a escribir para ver si este me compraba. Entonces cuando le escribía, yo le leía lo que había escrito y le ponía un personaje. Y este me dice, no, pará, vení, vos al micrófono. Y me mandó al micrófono, muy poquito tiempo. En ese entonces, y tiene que ver un poco con el magma de las cosas en las que me metía, yo tenía un cuarteto vocal que nos ensayaba Virgilio Espósito, el hermano de Homero. Un cuarteto vocal que cantaba de todo, también. Cantábamos tangos, cantábamos música popular en general. La cuestión que Virgilio Espósito nos ensayaba, estábamos muy contentos, los arreglos eran hiperprofesionales, realmente Virgilio era un gran músico, pero pasaba el tiempo y no agarrábamos ni un laburo. Nos divertíamos, pero no agarrábamos ningún laburo. Che, Virgilio, ¿por qué no nos conseguís alguna cosita? Ah, bueno, sí, ¿ustedes quieren laburar? Bueno, fenómeno. Al día siguiente vino y dijo, bueno, mañana empiezan con Marianito Mores, con la orquesta de 60 profesores. O sea, el primer laburito que agarramos con el cuarteto. Una tontería casi. Una cosita. Y así estuve 2 años cantando en el corito de acompañamiento de la orquesta de 60 profesores. Primera vez que me metí dentro de una orquesta con formación sinfónica o filarmónica. Donde una cosa, es decir, cuando la gente escucha una orquesta, la escucha de acá para allá. O sea, viene de allá para acá la música. Yo estaba metido dentro de la música, o sea que el movimiento orquestal lo tenía a mi alrededor. Resulta que, claro, con el tema de que yo escribía libretos, me vinculé con un señor que escribía libretos también y vendía, que era Carlos Ceretti. Uh-huh. Carlos Ceretti era el director del departamento literario de Lowe, productora de publicidad. En ese entonces, yo tenía un conjunto con el que tocábamos a la noche, cuyo pianista era Miguel Lubet. Miguel Lubet hoy es el prosecretario de Sadaic y históricamente fue el arreglador y director musical de los Wawanko. Posterior a haber trabajado conmigo, con el conjuntito este, con el que trabajamos en los boliches. Y resulta que, claro, cuando empezamos a hacer algunos jingles tímidamente. Entonces viene Ceretti y me dice, che, ¿ustedes entienden de jingles? Digo, sí. Dice, porque mirá, acá en Lowe necesitamos unos jingles, qué sé yo. Bueno, ningún problema. Entonces fuimos y empezamos a hacer uno detrás del otro jingles para... Nos metimos de cabeza dentro del jingle. Claro, yo tenía la experiencia de haber trabajado con Ciamarela, tenía alguna experiencia de algunas otras cosas también tímidas, ciertos escarceos dentro de la publicidad, pero de golpe se nos vino la publicidad encima, porque Lowe era una productora, caramba, profesional en serio, que tenía vinculación con todo el mundo publicitario del país, no solo de Buenos Aires, sino de la Argentina. Venían pedidos de Jujuy, venían pedidos de Tierra del Fuego. Donde hubiera un cine y donde hubiera un aviso que se pasaba en el cine, era si tenía Lowe que tener jingle, lo hacía Lowe. Mm. Entonces, los publicitarios de todo el país empezaron a tomar contacto conmigo. Y empezamos a ser jingleros en serio durante mucho tiempo. Entonces, para convencer y para vender un jingle, era necesario que se tocara, que se cantara, que hubiera voces para personajes de dibujos animados, porque lo que pasa es que Carlos Ceretti era un tipo con una formación gráfica muy, muy particular. Él, todos los bocetos, lo que en publicidad se llama storyboard, o sea, la historieta con la que se presenta una idea a un cliente, o sea, para hacer una película primero se hace una historieta. Cada tanto metía un personajecito que estaba fuera de cuadro con un globito que explicaba qué pasaba dentro del cuadro. Y a mí se me ocurrió ponerle voz.
De golpe empecé a tener injerencia dentro de las voces de dibujos animados, que todavía estaban en pañales. Y bueno, empezamos ya a pensar ideas para dibujos animados y empezamos a producir jingles con voces para dibujos animados. Y también la locución. ¿Por qué? Porque yo tenía que hacer bocetos, o sea, yo tenía que mostrarle al tipo que iba a pagar una cantidad importante, que era lo que estábamos prometiendo. Resulta que no nos convenía a nosotros hacer un boceto más o menos y después grabar el definitivo. Directamente grabamos el definitivo. Teníamos tal cantidad de trabajo que teníamos un conjuntito de amigos y de colegas que estaban a disposición y tomábamos hora en los estudios de grabación y grabábamos, siempre finales. O sea que cuando ya le mandábamos un boceto, era un final. Era el producto, salvo que cambiara la letra. Pero bueno, hacíamos el playback, o sea, hacíamos el acompañamiento musical para la gente que no sabe lo que es un playback. Hacíamos el playback musical y después le poníamos los cantos o las locuciones o las voces de dibujos animados. Y bueno, de golpe empecé a mostrarle al país que yo hacía voces de dibujos animados, que yo era locutor, que yo era un montón de cosas. Y con el pasar del tiempo, Miguel se abrió por las suyas para hacer jingles. Él era el músico, él era el verdadero jinglero, y yo pasé a ser un proveedor de todos los otros jingleros que se habían desarrollado en aquel entonces. Y bueno, así sigo hasta el día de hoy. ¿Paramos un cachito y la seguimos ahora? Por supuesto. Gracias. Ok. Encendida, que se ve viendo linda y fatal, bebidas y en el fragor del champán, loca reías por no llorar. Nena, me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi tus ojos en un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos. Vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, penar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, y sin embargo, ay, mira lo que quedó.
Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas lleva mi alma herida: amor, penar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Bien, aquí estamos de vuelta. Comentaba cuando comenzamos esta charla de ambos, las voces. Porque, a ver, contanos alguna de las voces, hacenos alguna de las voces, por favor. Claro. Para que sepan, bueno, de dónde venía. Ahora llegamos a eso. Bueno, ya en el asunto de hacer voces para dibujos animados, me vinculo hace mucho tiempo ya, casi 40 años o más, por ahí, con García Ferré. Entonces García Ferré, que no me conocía, es decir, la que me recomienda fue Marion Aramburu, que era la voz de Antiojito. García Ferré hacía algunos comerciales de televisión para la publicidad, pero se sentía incómodo con esa premura que tiene la publicidad, con ese apuro permanente que tiene la publicidad. Entonces, él inventó una especie de jingle ómnibus, que era Antiojito y Antifaz, que era una historia de un tío y un sobrino que transcurrían en un mundo donde aparecía la barra de Mantecol, los personajes de los chocolates Jack, los gatitos de la lana San Andrés, y iba vinculando distintas marcas que convergían todas en un solo comercial muy largo, que prácticamente copaba la tanda, copaba el momento del corte publicitario. Y entonces necesitaba voces de dibujos animados. Y por lo tanto, Marion Aramburu me presenta y yo paso a ser personajes indeterminados, que no había un personaje determinado. Había un caballo que se llamaba Jacinto. García Ferré, o sea, para el público nada recordable. Pero García Ferré ve la ductilidad mía y cuando inventa, es decir, termina de depender de la publicidad en cierta medida o de la compra de los publicitarios y genera una tira de entretenimiento puro que se llamó Hijitus. Entonces, cuando me plantea la tira de Hijitus, me dice, bueno, van a ver tres personajes, es decir, Hijitus es el bien, Neurus es el mal, pero como el mal no es tan poderoso como el bien, necesita ayudantes, que tienen Larguirucho, Pucho y Serrucho. Hay que ponerle voz a Neurus, hay que ponerle voz a Larguirucho, a Pucho, a Serrucho, porque la voz de Hijitus era Néstor D'Alessandro, que a su vez era el guionista de la tira, único guionista. Yo lo había conocido como guionista en la revista Dislocada, y aparte, como era músico, era el músico. Habíamos trabajado en la Múnich de la Costanera, él como pianista, desfiladamente, y yo cantando con un conjunto. O sea que nos conocíamos con Néstor D'Alessandro. O sea, la voz, Néstor D'Alessandro era la voz de Hijitus, la voz de Cachavacha, la voz de Pichichus, la voz de Dedo Negro y algún otro personaje más. Y yo arranco con Neurus. Neurus es el mal. El mal tiene que ser muy potente, a pesar de que no es tan potente que necesita ayudantes. Entonces, Neurus es una especie de la maldad le sale de adentro como sale la lava de un volcán. Entonces, a mí se me ocurren esas cosas, porque, digamos, una cosa es la forma del personaje y otra cosa es la personalidad. La personalidad es el significante que carga los significados, ¿no es cierto? Esta neurosis de Neurus hace que el tipo masculle su maldad de tal manera que empieza: cállate, retonto, ¿no? Entonces,
esto ya es el Neurus evolucionado, porque como toda cosa empezó siendo quizá menos definido. Bueno, la cuestión es que Labirucho es un tonto. Es el tonto de la manada, ¿no? El tonto del batallón. Entonces, una de las cosas que me pasa es que cuando yo lo veo dibujado, veo que tiene un gran diente adelante. Entonces digo, este diente evidentemente produce una dificultad en la fonación. Entonces, si yo hablo con mi voz natural, pero pongo el labio inferior detrás del labio superior, pero estoy hablando con mi misma seriedad, estoy hablando con... Pero claro, ya hay una cosa claro, extraña, ¿viste? Claro. Empieza a suceder una especie de metamorfosis. Porque la metamorfosis se produce porque el Labirucho es tarumba, ¿te das cuenta? Entonces como el tarumba le sale por ese lado, entonces tiene el diente más la cabeza que está reventada. Entonces, por lo tanto, sale el Labirucho, ¿viste? Bla más fuerte que no te escucho. ¿No? Claro, cada vez que lo llamaban decía Larguirucho. Bla más fuerte que no te escucho. Y después otra, es decir, durante todo el transcurso de la producción fuimos agregándole cositas sutiles. Una de las cosas muy lindas era su miedo y su risa, ¿no? La risa era... Y otra, el miedo era... ¿No? Espanto era eso. ¿Eh? Espanto. Claro, Todas esas cosas interviene la creatividad de D'Alessandro conjuntamente con García Ferré. Terminé haciendo 16 personajes en la tira de Hijitus. Hacía Larguirucho, Pucho, Serrucho, Pucho, bueno, ahora voy a contar de Pucho. Larguirucho, Pucho, Serrucho, el búho de la bruja Cachavacha, el director del museo, el Boxitracio, el comisario de Trulalá, que era correntino. Que ese vino a la revista Islocada, te voy a decir. ¿Eh? Porque ese fue un personaje que yo le vendí a Delfo para la revista Islocada. Entonces, ¿cómo le gustó a García Ferrer? Ay, no, más lo incorporamos, lo hicimos repimporroteado dentro de la tira. Repimporroteado, me acordaba, sí. Así que bueno, había toda una mezcolanza. Y decime de Pucho. Claro, Pucho. Camiseta musculosa, sí. Un pucho siempre acá, una especie de unas ojeras que eran como un antifaz, y él laburaba, en realidad era del Abasto, Pucho, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió que era Gardel, mejor dicho, no era Gardel, era claro. Agardelado. Este que... Entonces, aparte era sumamente alcahuete de Neurus, y le decía, profesor, usted explicó perfecto, ¿qué profesor? Porque aparte era tartamudo, ¿no? Sí, como en el río era un buen Ortiva. Totalmente Ortiva. El búho de la bruja Cachavacha también era el cagüete de la bruja Cachavacha. Decía, ¡Cachavacha, Cachavacha! No me acuerdo los diálogos. Sí, los diálogos. Una cosa así, toda así, era chiquitito. Pelú, dejemos por un momento a toda esa banda de tipos. Y hay otra voz emblemática que has hecho, que a todos los argentinos nos inundó, que fue la de Clemente. Claro, contanos lo de Clemente. Claro, bueno, ponerle la voz a Clemente fue toda una historieta, porque Clemente ya era famoso, es decir, el Clemente televisivo, el Clemente que habla, salió en 1982, en el Mundial del 1982. Claro. Pero Clemente cobró popularidad absoluta con el Mundial de 1978, con Tira en Papelitos, con toda la pelea... Fainarotti. Claro, con toda la pelea con Muñoz, sí, y todas esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, ponerle voz a Clemente era ponerle voz a un personaje que mucha gente ya conocía y cada lector le asigna una voz. Encontrar el común denominador de la imaginación de la gente respecto de la voz de un personaje, te digo que fue muy complicado. Al primero que no le convencían lo que yo hacía era al propio Caloi. Caloi tenía un miedo espantoso de que yo le pusiera la voz de Larguirucho a Clemente. Y yo le decía, pero quédate tranquilo, no. Hasta que al final me dice, mira, no, yo quiero... Le digo, vamos a hacer una cosa. ¿Vos tenés la voz? ¿Vos? Sí. Le digo, bueno, entonces yo te grabo y en vez de inventar yo la voz, lo que hago es copiarte. Uh-huh. Yo te copio. Lo grabo, él se escucha y me dice, no. La voz la tengo acá, pero no sale. Pero no la puedo poner.
Vamos a hacer una cosa, vos sos un profesional, decime cómo es la voz de mi personaje. Y entonces ahí empezó a surgir un personaje que empezamos a dibujar la razón por la cual la voz de Clemente no tiene cuerdas vocales. Porque se quedó sin cuerdas vocales gritando los goles de la selección. Entonces, Clemente, es como esos diarieros que dicen diario, que vociferaron tanto los diarios, vocearon tanto los diarios por las esquinas, que el tipo se quedó sin voz. Se quedó sin cuerdas vocales. Entonces, tienen papelitos, muchachos, ¿viste? Claro, entonces, claro, Clemente es de esta onda. También es un porteñazo, ¿no es cierto? Porque podría haber sido, qué sé yo, pero es porteño. Justo te iba a decir, para mí, el Clemente que tengo yo, como has dicho vos recién con justicia, cada uno tiene su propio personaje de cada uno de los que lo rodean. Era un canfinflero. Claro. Ahora, yo le preguntaba a Caloi, che, ¿y qué es Clemente? Es un Clemente. Claro. Entonces, una raza única. Claro, es un Clemente. Entonces, con Clemente tuve que hacer todos los Clementes, porque los Clementes no son uno. Hay un Clemente que es el Clemente conocido por todos, pero Clemente habla con Clementes. Y había unos payadores que eran Clementes. Sí. Había un payador chico y un payador viejo. Y yo hice todas las voces de todos los Clementes. Había un Clemente que era Jacques Cousteau, que hablaba en francés, pero era Clemente, porque todos los Clementes hablan sin cuerdas vocales, pero este era Jacques Cousteau, que andaba en la agua podrida. Sí, andaba por las cloacas, sí. Con el submarino. Pelu, tenemos que ir terminando. Y es una desgracia. Qué terrible. No conté nada. La gente se va a quedar. Es verdad, es verdad. Oye, ¿qué haraste, hombre? No, lo que estoy pensando es juntos, vos me tenés que ayudar, tendrás que poner la voz de un Corleone, ponele, vamos al canal y digo, nos tienen que dar 24 horas seguidas. ¿Cómo hablando lo ves? Hablando de Corleone, sí. Se hizo una vez un comercial de insecticida Caracol. Y Rodolfo Rani puso la cara para imitarlo a Marlon Brando, y yo puse la voz de Don Caracoleone y sacamos el León de Plata del Festival de Cannes. Maravilla. Años ya no me acuerdo, la hizo Juan José Jucid con un éxito terrible. La tengo por ahí, si alguna vez te puedo acercar cosas para mostrar. Va a ser un gusto. Pelusa, muchísimas gracias. Por ha sido favor. Una delicia estar contigo. Y aparte me hiciste rememorar cosas muy lindas. Bueno, me alegro mucho y nos vemos la cena próxima. Por supuesto. Gracias. Ok. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada. Comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada. Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. MDR Consultoría de Negocios, servicios de consultoría SAP especializada, proyectos de mejoras evolutivas, nuevas implementaciones y upgrades, proyectos de mejora continua, assessments, auditorías y controles de calidad, entrenamientos especializados, test de integración de procesos. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, por un cooperativismo de crédito federal. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Daniel Horacio Ferrer, Atelier de Marcos para Cuadros, Magallanes 891, primer piso, La Boca, Cava.
muñeca muñequita, que hablas con seda y que con gracia posta batís. Millé, que con tu zapaviento de pandereta sos la milonguerita de machique, trajeada de bacana, bailas con corte y por vestobismo tomás prise, y que en un autocamba de sur a norte paseas como una dama de gran calle. Che papusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa, oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver, milonguerita linda, papusa y breva, con ojos picarescos de piperenil, de parlafrán, chutada pinta maleva, y boca que saluda color carmín, engrupen tus alhajas en la milonga con recio faroleo brillanteril, y al bailar esos tangos de meta y ponga volves otario al vivo y al ranajil. Che papusa, oí los acordes melodiosos que modula el bandoneón. Che papusa, oí los latidos angustiosos de tu pobre corazón. Che papusa, oí cómo surgen de este tango los pasajes de tu ayer. Si entre el lujo del ambiente hoy te arrastra la corriente, mañana te quiero ver. Bien, nos vamos de esta noche con esta cantidad de personajes tan entrañables, traídos por su voz. Y por cierto, la buena música también en este joven intérprete. La cita es para la próxima semana, aquí mismo, por el tango. Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Amigal Limitada. Comprometida con el desarrollo económico, cultural y social de sus asociados. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada. Desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. MDR Consultoría de Negocios, servicios de consultoría SAP especializada, proyectos de mejoras evolutivas, nuevas implementaciones y upgrades,
proyectos de mejora continua, assessments, auditorías y controles de calidad, entrenamientos especializados, test de integración de procesos. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, por un cooperativismo de crédito federal. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Más emoción, más diversión, más para disfrutar. Diversión, emoción, Arena Maipú. Arena Maipú, sentí el entretenimiento. La Juana, restaurante.